¿Qué pasó? Hoy subimos en el tercer pico más alto. Sí. Exactamente, de toda la cordillera de la costa. Sí. Ahorita estoy grabando video. Estábamos ahorita internalizando eso. Sí. Estamos ahí cerquita de Caracas. Muy cerca de Caracas. Sí. Una super vista. Y otro, o sea, si yo lo puedo hacer, hay mucho público de Caracas que puede hacerlo. Claro, mucha gente. Pero no, no está tan difícil. Y esto después que la domina, porque esta es la primera vez. Claro, total. Es algo. Pero digo, hay gente que está como más metida en preparación física que puede hacerlo. Pero es un reto realizable. Es un reto realizable. Súper realizable. Sí, para lo que yo vi, de la gente que por ejemplo sube así. Estamos nieve. Claro, pero hay un detalle que una cosa es hacer esto en esta época y otra cosa es hacerlo en temporada de lluvia. Exacto, sí, es otra cosa. Y hay otro nivel ahí de dificultad. Mira cómo se ve todo bonito. Y ahí, mira, el Galipán. Sí, estamos llegando a la comarca. Y uno se siente aquí en paz, esto es muy relajante. Sí, por favor. Para ustedes que viven en Caracas, ¿no? Es una válvula sí. Necesaria. Muy importante, ¿no? Para ustedes. Qué bien que lo tengan tan bien. Está limpio. O sea, he visto dos, me he recogido dos papelitos de que se quede caramelo. Y son, o sea, en total son 10 kilómetros desde o sea, desde la entrada de la Cotamil hasta el Humboldt. Increíble cómo se ve. Ahora otro aquí. ¿Y cuál sería el entrompe? ¿Cuál sería el entrompe?